Estamos con nuestro manager Adán Muñoz. Adán, pues muchas gracias por la entrevista. Una victoria muy importante para Zaraperos, la cual se presenta en este momento. Gracias, buenas noches. Bueno, una victoria sufrida, que no, después de venir de una serie de perder ante Torreón, venir a un juego así, pues lo puedo decir loco, ¿no? Porque por los dos lados estuvieron los batazos. Afortunadamente para nosotros se salió el triunfo, pero fue un triunfo muy, muy peleado y muy sufrido. ¿Cómo manejar la estrategia en el cuerpo técnico cuando se vienen las primeras carreras? Si bien fue un juego de carreraje para ambos lados, pero ¿cómo manejar el cuerpo técnico a su equipo para que sigan de pie y sigan haciendo carreras? Y al final de cuentas, eso es lo que les da la victoria. Bueno, más que nada el trabajo de nosotros es motivar a los muchachos, no bajar la guardia. El que nos saquen al pitcher en la segunda entrada nos cambia todos los planes, porque nosotros venimos con un plan ya con el relevo, pero tenemos que hacer los ajustes, tenemos que estar con los muchachos, darle la confianza para que vengan y hagan el trabajo. Adán, ya conociendo más a tu equipo, ya más de 2 meses con el equipo de Zaraperos de Saltillo al mando, conociendo más a tu equipo, ¿qué es lo fuerte que tiene Zaraperos y que está demostrando ahora que están en la pelea por la clasificación? Bueno, no tengo 2 meses todavía, tengo un mes, diez días. Llego a un equipo de estrellas, de plagada de estrellas, jugadores ya establecidos, invierno y verano. Y nada más es de cuestión de ir acomodando las piezas. Ya acomodamos el picheo atrás con séptima, octava y novena. Lo fuerte ahorita de Zaraperos es el bateo, indiscutiblemente. Bien, Adán, pues por último, el equipo sigue, repito, la pelea por los playoffs. ¿Qué viene para Zaraperos en los próximos juegos, anímicamente hablando? No, pelear y buscar el objetivo, que es el de todos nosotros. Ahorita el manejar lo hago como cuando era jugador. Siempre fui un guerrero, siempre fui una persona que nunca bajó la guardia, siempre queriendo ganar, sacar los triunfos como sea. Entonces lo que queremos ahorita con el equipo del Zarape, darle más que nada... Acepté este reto por la situación, sacar el equipo adelante, cumplir con el reto y darle la satisfacción a la gente de llegar a los playoffs y llegar lejos. Llegando a los playoffs, ya sabemos el objetivo. Sí, por supuesto. Ahorita el número uno es clasificar y llegar a los playoffs enrachados. Adán, pues muchas gracias, felicidades por la victoria. Oh, muchas gracias y saludos. Zaraperos regresa a la senda de la victoria después de 3 derrotas en Torreón. Abren con el pie derecho la serie aquí en León, venciendo 22 carreras a 17 a un equipo de los Bravos que estuvo insistiendo la ofensiva. Al final de cuentas fue superior la ofensiva del Zarape, que encamina a la victoria número 28 a la tropa dirigida por Adán Muñoz. A la ofensiva destacaron los bats de Henry Urrutia, que conectó 4 imparables, uno de ellos fue cuadrangular. También la botaron en este encuentro Rainel Rosario, Misael Rivera, Ricardo Serrano, hombres que estuvieron activos, porque hoy todos al menos conectaron un imparable por parte de Zaraperos, que disparó 23 indiscutibles en este primero de la serie. La victoria en labor de relevo para Martín Buitimea, con salvamento también para Henry Mejía, y es que Mejía entró en situación de rescate cuando la diferencia era de 3 carreras. Zaraperos aumentaría la ventaja en la novena antes de conseguir los últimos 3 outs del juego. Zaraperos ya hoy sábado estará buscando amarrar la serie aquí en el Domingo Santana con la serpentina de Miguel Peña. El playboy les estará cantando a las 6:30. Así que hoy Zaraperos se lleva la victoria 22 a 17 aquí en León en contra de los Bravos.